Lo que están viendo ustedes son imágenes de las autobombas y vehículos del ETAC que acaban de terminar el trabajo aquí en este predio militar que está, como para que la gente comprenda, en la mano de enfrente de AutoCity. Es decir, estos son terrenos militares que han sufrido, por supuesto, el incendio de pastizales y también, por cierto, todo el inconveniente que se suscitó en horas de la tarde. Mira, acá están casualmente terminando el trabajo los bomberos. Vamos a ver si podemos hacerle una pregunta. Solamente una pregunta. Buenas noches, estamos en vivo para Canal 10. ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno, ¿a qué cuartel pertenecen? A Sal, si puede, somos una BRIF. Ajá. Es una brigada autoconvocada, así que bueno, vinimos a colaborar un rato. ¿Han extinguido ya el incendio? Sí, por el momento está controlado. Sí, hay muchos puntos calientes, hay que tener cuidado con el viento sobre todo, pero bueno. El problema es ese, el viento. El viento sobre todo, está todo pastos muy secos. Todo muy seco, está todo muy seco, así que bueno. Sí, ¿hay gente que se ha quedado dentro del campo haciendo guardia de ceniza? Tenemos muchos compañeros todavía trabajando. Bien, perfecto, gracias. Muchas gracias. Por ahí estaba Silvana. A ver, Silvana. No, se nos está retirando. Bueno, lo que sí van a ver ustedes es el desfile de todos los bomberos que acaban de concluir el trabajo. Todavía hay una carga de humo muy importante aquí en el lugar, por eso está la Guardia Ciudadana. También está la gente de la policía. ¿Por qué la policía? Fíjate, a ver, Orlando, si podemos filmar el grupo de personas que están allá. Uno de ellos es un teniente del ejército, junto con varios menores, son los que están, podríamos decir, detenidos, o al menos, a ver si nos podemos aproximar, es el responsable de este incendio. Al menos, de acuerdo a lo que se ha podido conocer, se había hecho responsable de haber encendido el campo. Vamos a ver si podemos hablar con él. Tengo entendido que es la persona que estaba, al menos, como responsable del incendio. Discúlpeme, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Estamos en vivo para Canal 10. Soy oficial del ejército, no puedo hablar. Yo vivo acá adentro y estoy aclarando un tema acá, una paramédica que vio. Perdón, ¿vos sos teniente? Teniente, sí. ¿Vos sos el responsable? ¿Vos encendiste la llama? No, no puedo dar nota porque me compromete con el trabajo. Estoy esperando que el comisario aclare la situación, por favor. Bueno. Este es el cuadro de situación y aquí está el comisario Ferreira. Se sospecha, en un primer momento se decía que había algunos menores que estaban involucrados en esto de haber prendido las llamas en el ingreso al campo. Aquí en General Dehesa, este es el lugar. Comisario Ferreira, le robamos un minuto, puede ser. No estoy autorizado para... Bueno, pero ¿hay personas detenidas por este incendio? Estamos tratando de establecer la situación. Bueno. Lo que sí podemos decir es que se había dicho de que había menores de edad y un mayor. Algunos sospechan de que podría ser el teniente, este es el rumor, y está tratando de clarificar la situación la policía. Por lo pronto, se ha extinguido el incendio, de momento al menos se habría controlado y hay guardia de cenizas, porque el viento es bastante intenso, no muy fuerte, pero es intenso, y podría llegar a reavivar las llamas. De hecho, la situación se está tratando de clarificar y verán ustedes que todavía hay algunos puntos con algunas pequeñas llamas que podrían llegar a reavivar esto en cualquier momento. Mientras tanto, algunas camionetas de bomberos se encuentran en el interior de este mismo campo tratando de sostener lo que se llama guardia de cenizas para evitar más inconvenientes en una noche caliente y con viento.